Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Lene y hoy estamos en un nuevo vídeo de noticias, ¿vale? Noticias, hay una noticia solo de Stardew Valley, la otra es de Haunted Chocolate, ya sabéis, el otro juego que está haciendo Concerne Ape para, vaya, del creador de Stardew Valley. Y bueno, la noticia de Stardew Valley es que la actualización 1.5 para móviles avanza muy bien, debería salir antes de fin de año. Reproductores móviles, gracias por su paciencia. Así que esperemos que esté para fin de año. Yo tengo el juego en el móvil, así que en cuanto que esté o sepa algo, os la enseño y vemos qué tal va y todo eso, ¿vale? Pero bueno, vamos a pasar a lo más gordo, que es el nuevo juego de Concerne Ape, que es el Haunted Chocolate. Recordaros también que cuando estéis viendo este vídeo, pues en una hora o en media hora estaré por Twitch haciendo directo. Así que no os olvidéis de darle a suscribir, a darle un like y iros para Twitch. Y que nos vemos allí con Stardew Valley Expanded, que nos lo estamos pasando en grande, la verdad. Y también recordaros, seguidme por Twitter, que por aquí es por donde siempre pongo todos los vídeos y todos los directos. Aviso como una hora antes de todo, así que por ahí 100% os enteráis. Pero que no queréis, pues le dais a seguir, a suscribiros, tanto en Twitter, en Twitch como en YouTube, y os avisa, y las campanitas, y os avisa si seguro, seguro. Y así no lo perdéis. Bueno, aquí vemos una nueva habitación de Haunted Chocolate. Alguien señaló que la perspectiva se ve un poco extraña alrededor del pasillo y en los puntos desplegables. Y esto, y estoy de acuerdo, así que he estado trabajando en ello. No sé a lo que se refiere, pero creo que estaba arreglando alguna perspectiva de las cuales la gente se estaba quejando. Pues la está arreglando, se ve muy, muy Stardew Valley. Aquí parece que tiene como el zoom y aquí no. Captura de pantalla de chocolatero embrujado. Vale. Aquí se ve muy bien, la verdad. Pero se ve muy Stardew Valley, ¿vale? Vamos a ver más noticias. Mira, la más nueva es esta, ¿vale? La de aquí arriba. Es este pequeño vídeo. Vaya, este pequeño vídeo solo lo que trae es música. Tum, 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 tum. Pienso que esto será un tipo de voz y nada, y estás peleando y tienes esta musiquita de fondo. La verdad es que la banda sonora está guay. La musiquita... Oh, espérate, que se anima. No lo sabía, ¿eh? Mira, que se anima, que se viene. Esperemos que no tenga copy. No creo, porque es del juego. Y después te dejan subirlo a YouTube sin problema. Está guapa, ¿eh? Así en la pelea va a estar muy interesante, la verdad. Qué guay, tío, la canción. La música. La voy a bajar un poquito, que si no mis oídos... No, grito demasiado. Espera, voy a bajarlo un poco más. Ahí. Mirad, pues parece eso, que es una pelea de un boss. Aquí parece que hay minis avispa. Yo creo que eso también nos van a ir molestando. Lo que pasa es que no se ve ningún arma, no se ve inventario, no se ve nada, la verdad. Está hecho así para que te lo imagines tú a tu libre pensamiento, ¿vale? No vemos ni armas ni nada. Pero vemos a la abeja esta que es gigante. Y nada, pues estas son las noticias de ahora mismo Haunted Chocolate. Y la nueva de Stardew Valley, que es esa de que ya mismo, bueno, para fin de año estará Stardew Valley 1.5 para móviles. La verdad es que llevamos esperándola muchísimo tiempo. Ya ves, desde que sacaron la 1.5 decían que la estaban preparando las para móviles y después había un montón de problemas, un montón de retrasos y al final nunca ha salido. Entonces, ojalá salga pronto porque sé que hay mucha gente que juega en móviles y la verdad es que estaría curioso que saliese pronto. Y después, pues de Haunted Chocolate, ojalá vayan dando fechas, aunque yo creo que todavía le queda bastante a este juego, por lo menos hasta el año que viene no va a salir, incluso para el siguiente. Así que bueno, con tranquilidad. Espero que os haya molado, lo dicho, que os haya gustado. Os recuerdo,
todo abajo en la descripción está toda la información. Si le dais a suscribir o un like y le dais a la campanita, se agradece muchísimo a vosotros. No cuesta nada, es totalmente gratuito. Y a mí, pues, me ayudáis muchísimo y me motiváis mucho más a seguir. Y lo dicho, muchas, muchas gracias de todas formas por pasaros, por estar aquí y por hacer que el canal crezca, que está creciendo. Y la verdad, estoy súper contento. Muchas, muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao.